Durante décadas, el circuito semipermanente de Tandil fue un clásico del turismo carretera. Recibió a la popular categoría de Argentina hasta el año 1992. Poco más de 32 kilómetros donde han quedado encerradas muchísimas historias, vivencias de las lindas y de las tristes, pero que al fin forman parte de la historia del turismo carretera. A mi espalda lo que eran los antiguos boxes. Más de 100 autos supieron ser de la partida en una misma competencia. Los invito a recorrer el circuito semipermanente de Tandil, donde durante muchísimos años corrió el TC, ahora lo transitamos con la cámara del equipo campeones. Un ícono del turismo carretera a lo largo de su historia fue el circuito semipermanente de Tandil, escenario de poco más de 32 kilómetros que forjó memorables batallas. El Nürburgring argentino fue inaugurado el 11 de diciembre de 1977 con una competencia de TC que ganó Juan María Traverso. Ahí viene el derramazo adelante, se le va la cuadriculada, atención, va a ganar Juan María Traverso, va a ganar y va a ganar. Ganó. Juan María Traverso. La principal categoría de nuestro país corrió aquí desde 1977 a 1992, quedando guardadas para siempre grandes historias entre sus curvas de diferentes radios, contracurvas, subidas, bajadas y largas rectas con las recordadas chicanas ubicadas para reducir las elevadas velocidades. Jorge Martínez Boero, Oscar Roberto Castellano y Emilio Salvador Satriano fueron algunos de los apellidos que se consagraron campeones en Tandil. Un trazado temible, donde los fuertes accidentes fueron casi una constante. Entre ellos, los dos protagonizados por Roberto José Mouras, el de Juan Alberto Occhionero en 1984, que terminó con la destrucción del mítico 7 de Oro y la tragedia, también de aquel año donde perdió la vida Octavio Suárez, un 23 de septiembre. Hechos históricos sucedieron allí, como lo logrado por Osvaldo Pato Morresi, quien dejó su huella en 1986 cuando un 4 de mayo alcanzó en Tandil su primera victoria dentro del turismo carretera. Una vuelta hoy por ese pintoresco circuito es transitar la historia del automovilismo argentino. Frente al Tandil Autoclub está la avenida Don Bosco, la misma donde se ubicaba la largada y llegada en cada una de las competencias. En la actualidad, ese punto dista totalmente de las imágenes de antaño, casi irreconocibles por la población que fue copando ese punto de la ciudad serrana. A partir de allí, todavía pueden observarse dónde estaban ubicados los antiguos boxes o el mapa de la provincia de Buenos Aires a un costado de la ruta, punto exacto de partida y llegada de aquellas carreras del TC. La Viborita de Don Bosco, un tramo trabado y técnico, hoy es parte del circuito favorito de runners y ciclistas, que en carrera fue un lugar de diversos accidentes y despistes. En última vuelta va ganando Satriano. Vamos al puntero Emilio Satriano desde el helicóptero Volkswagen, mientras continúa la lucha por la segunda posición entre Retamizcaya y el Pato Morresi. Lo recibís al puntero, César. Y se viene por el auto número 195.5, que vamos a ver si pierde la vuelta. Ahí está Emilio Satriano.
Moura se hizo aventajado por 10 segundos, 61 centésimos por el pincho de Lobería. Tercero queda Angeletti a 12 segundos, 19. Cuarto Malicia a 19, 13. Quinto Llanar a 20, 12. Sí. 3-2-1, hace 3 segundos exactamente que pasó Roberto Moura. Desde ahí, una serie de curvas depositaban a los protagonistas en la Curva del Gallo, dejando atrás la avenida Don Bosco e ingresando a la Ruta 74, uno de los tramos más veloces, con una extensa recta de 8.900 metros que con el correr de los años fue reduciendo las elevadas velocidades en base a la incorporación de chicanas, las cuales todavía permanecen. Relojes Oriento, máquina más a ingresar a la última vuelta. También lo hicieron Lavari y Raimonte. Cuando ahora lo hace el Puma Oscar Raúl Aventín, que estuvo detenido con fallas mecánicas, el piloto de acoplados Astra Relojes Orient, Hugo Viola Camiones, ATG Promociones. Atención, Hugo Volpi, adelante el avión. Es el avión de transporte que me parece que en la curva del agua sigue de acá. Uno de derecha, el autor Roberto Aire, transporte rotonda. Aquí va el de Carlos Casares. Va a ganar la serie aquí en San Luis. Avión de lubricantes de Chevron va ganando al Pato Morresi y recorre la última vuelta. Avión de lubricantes de Chevron de Estados Unidos, desde el Pato Morresi, en corón de la segunda chicana. Ahí está el Pato Morresi, muy tranquilo. Realmente espectacular el triunfo del hombre de San Pedro. Antes de llegar al cruce de Scarminacci y empalmar la Ruta 30, se encuentra el monolito que perpetúa la memoria de Octavio Suárez, quien trágicamente perdió allí la vida el 23 de septiembre de 1984. La Dodge venía en plena aceleración, protegida del viento por un monte, sin embargo, al finalizar esa plantación, el aire jugó su efecto y descontroló el andar del auto, que terminó dando varios tumbos en la banquina y el posterior incendio que generó el deceso de quien fuera presidente de la ACTC. Desde Scarminacci hasta el paraje La Porteña hay 9.200 metros con subidas, descensos, un veloz curvón y las chicanas donde los grandes ídolos del turismo carretera dejaron su huella. Correcto, va ganando el Vasco Llanar. Adelante, adelante. ¿Qué pasa con Moura? Adelante. Se quedó Moura. No aparece Moura. Se quedó Roberto Moura, el piloto de Encendidos Príncipes. Montecristo era otra de las tradicionales curvas y desde allí el temible descenso chicana mediante hasta la bajada de Belén por la avenida Estrada, donde más de un TC levantaba vuelo en ese temeroso tobogán.
Ahí finalizó la historia del legendario 7 de oro de Roberto José Mouras, ya que en manos de Juan Alberto Occhionero terminó destruido entre los eucaliptus un 29 de abril de 1984. Allí hoy ganan las pintorescas casas de té, el paseo por el Centinela y Aerosilla y las bicicletas que a diario transitan en lo que se convirtió en un círculo aeróbico y de fútbol. Vuelta de carrera, el reencuentro con la victoria de ese joven volante de Necochea. Aquí está, parte la señalización, aparece frente a nosotros. Última vuelta de carrera para Juan Antonio de Benedicti. Aquí va el Dodge Volkswagen número 11, color verde a la victoria. Cuarto el campeón Angeletti, 11.65. Con el quinto Llanar, 15.37. Con el sexto de Embrague, Chavito y Puto Ramos Castellano, 17.31. Con el séptimo Carmentín, 18.39. Con el octavo Fernandino, 21.12. Allí se va el puntero Emilio Satriano, cerquita del segundo Pinturri, la victoria está Osvaldo Borresi. Emilio Salvador Satriano, el piloto de Chivicoy. 5, 4, 3, 2, 1, toque para Emilio. Viene saliendo el retome Oscar Roberto Castellano, viene por el amplio curvón. Mientras tanto, Emilio Satriano está entrando en la chicana. Allí viene Oscar Roberto Castellano. Comenzamos con el conteo descendente para el de Loría. 5, 4, 3, 2, 1, toque para Castellano. Fuera bien de 15, pero bien. No le va a alcanzar, hay 10 segundos, 52 centésimos, 10.52, descontó un poquitito más, 1 segundo, 33 centésimos, pero seguramente le va a alcanzar a Emilio Satriano para volver al triunfo. La curva de la casa o Marchini hoy mantiene intacto el viejo caserón, convertida en una popular pulpería parrilla tandilense. Pasando por subidas y bajadas por la avenida San Gabriel, se llega a la curva del Banco, Provincia o del Camping. Confianza, adelante el avión. Desde el avión Volkswagen, Volkswagen, un comentario diferente, una información como ninguna. Allí va con la máquina voladora, la naranja voladora de Levaría, que anda, anda y gana. El Volkswagen de Levaría, preparado por don Néstor Castellano, Oscar Roberto Castellano, su hijo, le va llevando la victoria.
cuarto el campeón Angeletti. 11.65. Con el quinto Llanar. 15.37. Con el sexto de Embrague, Chavetti, Butorrano, Castellano. 17.31. Con el séptimo Caraventín. 18.31. Con el octavo Fernandino. 21.12. Así se va el puntero Emilio Satriano, cerquita del segundo Pinturri, en el estadio estaba Valdo Borresi. Para luego transitar el curbón y la rotonda del lago, el mismo lugar donde Roberto José Mouras se accidentó con su Dodge blanca. La chicana implementada allí se convirtió en acceso a una vivienda particular y la rotonda utilizada en la carrera de 1992 permanece intacta. Desde ahí otra vez a transitar la avenida Don Bosco. Habiendo el fin, CCWB va ganando, si no pasa nada, queda muy poquito. ¿Qué puede pasar? Va a ganar Satriano, Leire, Sevilla, tire todo. Allí va a ganar Emilio Satriano, señores, doblando hacia la derecha. ¿Cuánta falta le hacía Satriano? ¿Cuánta falta a la categoría? Se va a imponer el chivo, se reaviva la lucha de marcas, allí lo tiene Carlos. Yo espero a Emilio Salvador, Cívico y Satriano. Entre casas, flamantes barrios y personas que van y vienen al trote, se llega a la cabaña Las Marías, el punto exacto donde se encontraba ubicada la última chicana, la cual era diferente a todas por su amplia extensión. Si bien al pasar por ese lugar solo quedan los recuerdos, caminando unos escasos metros, aún puede encontrarse la vieja chicana, lo que hoy es el acceso a dichas cabañas rodeada de plantas y casas. Esperamos a quien va a ganar. Vamos con el puntero delante, Hugo, rapidito. Exactamente, ahí viene el piloto de un zombido príncipe. Va a ganar y ganó, ganó y ganó. Ganó, ganó y ganó. Ganó, ganó y ganó. Ganó Roberto José Mouras. Atención, que va a llegar y llegó Oscar Castellano y llegó el segundo en el camino Jorge Llanar, ha seguido el Johnny de Necochea, Johnny de Berenici con Casapiña y lo de Bursaco y escapa Steven de Moreno. Exactamente, ahí viene el piloto de un zombido príncipe. Va a ganar Roberto José Mouras, Alberto. Tercero de Benici. Aquí va a ganar la primera serie de vueltas. Se eleva la cuadriculada. Va a ganar con la mecánica de Jorge Pedersoli. Va a ganar y ganó, ganó y ganó. Ganó, ganó y ganó. Ganó, ganó y ganó. Ganó Roberto José Mouras. Cero de preparación de Jorge Pedersoli. Ganó, ganó y ganó. La primera serie del turismo carretera en la ciudad de Tandil. Los metros finales, antes de cerrar el recorrido al viejo semipermanente de Tandil, dejan cientos de añoranzas y melancolía por una época que marcó la historia del automovilismo argentino. Allí va Oscar Roberto Castellano, rumbo a la victoria, te lo recibe Carlón. Correctamente, allí viene el gallardo ganador, el campeón. La cuadriculada se eleva para recibir victorias al pincho de la avería. Va a ganar Oscar Roberto Castellano, va a ganar y ganó, ganó y ganó. Ganó, ganó y ganó. Ganó, ganó y ganó. Ganó, ganó y ganó. Oscar Roberto Castellano. Se eleva la cuadriculada para la victoria de Emilio Salvador Satriano. Se esquivo de Chevrolet. Va a ganar Emilio Salvador Satriano. Va a ganar y ganó, ganó y ganó. Ganó, ganó y ganó. Este paso que va a la victoria ante la
primero Castellano, el segundo ahí tiene la diferencia entre el primero y el segundo. 4 segundos, 22 centésimos, pero quiero destacar la vuelta de Oscar Castellano. Salud, campeón, se va metiendo en el bolsillo la hinchada de Ford. Oscar Castellano, campeones, campeones, los sigue desde el aire, Guillermo. Los sigue desde el avión de Guillermo Simone, Sociedad Anónima, concesionario oficial Ford en Branden. Y desde aquí veo gente que se arrodilla, gente que seguramente llora, gente que arroja lo que tiene en la mano festejando esto que es victoria del pincho de Lovería, del campeón argentino del turismo de carretera. Que no sabe lo que es el festejo de la gente, yo creo que de 20.000, 11.000 de Ford están en la vera del camino. La primera, primero el Ford, primero el uno, Oscar Roberto Castellano.